Mire, también déjeme compartirle que pronto se va a dar un curso de energía solar fotovoltaica de sistemas autónomos. Esto será en Acapulco. Por ello, aprecio al gerente del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas, Mario Alberto Pablo, que me tome la llamada. En un momento más, por cierto, vamos con Juan López aquí en Grupo Fórmula. Me da gusto saludarle. Gracias por tomar la llamada de Radio Fórmula. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes. A ti, a todo tu auditorio. Bienvenido. Platíquenos de entrada qué significa este curso, cuál es la oportunidad que se brinda a los asistentes de ir a este curso de energía solar fotovoltaica. Claro, pues mira, por segunda ocasión ya en este año, vamos de nueva cuenta al puerto de Acapulco. Vamos a estar ahí el 4, 5 y 6 de noviembre con un curso que es de vital importancia, lo vemos nosotros, que es la energía solar fotovoltaica, en especial los sistemas autónomos. Es un área de oportunidad en el cual muchas personas pueden desarrollar un modelo de negocio e incluso cubrir algunas necesidades básicas como es la energía eléctrica, y con esto claro, pues mejorar muchos estados, áreas, zonas y condiciones de vida, ¿no? ¿A quién va dirigido este curso? ¿A quién va dirigida esta conferencia? ¿Solamente a especialistas de la energía? No, para nada. Este curso está dirigido a todo público, desde estudiantes, ingenieros, licenciados, sí, y toda aquella persona que esté interesada en el cuidado del medio ambiente y pues en buscar opciones que le ayuden a generar electricidad de una manera más limpia y siempre viendo por el medio ambiente, ¿no? Es por el bien de, pues, por supuesto, reducir el consumo de energía, pero también reducir los costos, ¿no?, en cuanto a la energía, ¿sí? Claro que sí. De hecho, el primer impacto que vemos sí es en el bolsillo de las personas, las empresas que desean incluir esa tecnología a sus instalaciones. El primer impacto es económico, ya que todos estos sistemas pues tienen una vida útil, una vida eficiente, claro, por más de 30 años. Entonces, el retorno de la inversión que se realiza es a 8 años. Entonces, te vienen quedando 22, 23 años de vida útil y ganancias, sí, para ti, y aparte el impacto social y ecológico que se está dando, ¿no? A veces le comparto, Mario Alberto, que hay mucha incredulidad en que esto se pueda generar, en que efectivamente exista un proceso de bajar costos, ¿no?, gastos, vamos, en este sentido. No, es una realidad, tanto que pues el gobierno federal se ha enfocado mucho en que las reformas energéticas faciliten esto. Hay beneficios fiscales, claro, para las personas que deseen optar esta tecnología, aparte de que hay empresas ya en nuestro país de carácter ya multinacional, que ellos ya han apostado por este tipo de generación que les ha traído grandes beneficios. Muy bien, me gustaría que nos compartiera, por favor, quién va a dar el curso o quiénes son los profesionales que darán este curso, cuándo y en dónde. Claro que sí. El encargado de este curso, de impartirlo, es el ingeniero especialista en el tema desde hace más de 20 años, el ingeniero Max Alvarado Contreras. ¿Sí? Este ingeniero ha trabajado desde CFE, ha sido colaborador de grandes universidades, ha sido especialista en el tema, ¿no?, y con certificaciones, claro, y ahora él tiene la oportunidad de compartir parte de sus conocimientos con nosotros, con la gente que vaya a los cursos. Este curso se va a desarrollar el 4, 5 y 6 de noviembre en Acapulco, va a ser en el Hotel Ritz. Muy bien, hay que registrarse desde ahorita, hay que llamar a algún teléfono, el costo, ¿dónde se podrá saber? Claro, todos los informes los pueden hacer vía correo o al, ¿sí?, teléfono, LADA 951, ¿sí?, 5135376, ya que nosotros estamos instalados en la ciudad de Oaxaca, ¿sí?, o al correo infocursos@CEA. Es C de casa, E de elefante, E de elefante, A de árbol, .com.mx. Bien. Y el número telefónico nuevamente, si es tan amable. ¿Sí, el número telefónico? Bueno, a ver si no lo apunté mal. 01, sería 951-5135-376. Es el número para que usted pueda, bueno, pues aprovechar e inscribirse en este curso de energía solar fotovoltaica, sistemas autónomos. Esto será en el Hotel Ritz, 4, 5 y 6 de noviembre, y el objetivo es aprender a explotar los recursos energéticos. Mario Alberto Pablo es gerente comercial del Centro de Capacitación Eléctrica y Energías Alternas. Agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted. Bienvenido y vamos a estar muy pendientes.
Gracias, creo que se cortó la llamada. Bueno, pues ahí le agradecemos a Mario Alberto Pablo este enlace.